Ya llegó el Titanic. Aquí para este lado, Carlos, aquí ves. Le tiran el mecate. Aquí para este lado, Tírenme el mecate aquí. Para que yo les agarre, porque si no se van a caer. Pero no está tan largo. No. Ya que ahí salió la sardina. ¿Ves? Ya está brincando para el monte la sardina. Adentro, en el Bueno amigos, aquí ahora sí que aquí estamos una vez más, aquí estamos en la orilla del río. ¿Cómo es que se llama aquí el lugar? ¿Cómo se llama aquí? Carmelita. Carmelita. Así es amigos, pues aquí tenemos el primero que es José. Así ¿listo? Es, amigos, venimos a probar una noche mala suerte acá y primeramente Dios todo salga bien donde los invitaron los amigos ahorita y primeramente Dios va a haber buenas capturas. Así es amigos, pues sí, aquí estamos, aquí tenemos a Josué también que vino con nosotros. Hola, buenas noches amigos, aquí estamos ya en una nueva aventura. Es primera vez que venimos a este lugar, pero se mira que está hondo ahí, entonces vamos a ver qué sale de ahí, pero digo que va a estar buena esta aventura. ¿Se trajo la bolsa de aire? No la necesitamos, pero por ahí anda. Bueno amigos, aquí tenemos a Giovanni también. Hola, amigos, pues aquí estamos otra vez a ver qué... ¿Qué nos dice Diosito? A ver si caen los pececitos. Porque si no, no va a haber para la cena antes de la tarde. Así es, amigos, pues sí. Bueno, amigos, pues aquí están los amigos. Miren, aquí tenemos al primero del canal de El Amigo Pescador. Noches, noches, con toda la actitud. Así es, ¿cómo es que se llama? Gerson. Gerson. Ok, bueno, aquí tenemos el siguiente. Muy buenas noches amigos, estamos aquí una vez más con los amigos aquí trayendo la suerte. Les doy gracias a los amigos que nos invitaron aquí a poder grabar con ellos, a ver qué sacamos muchachos, buena suerte. Bueno amigos, aquí tenemos aquí este, sí, mire, aquí este tiene tiempo, ya había pescado con nosotros también aquí, mire, Edwin. Sí, güey. Estamos otra vez. Listo, listo. Sí, ready. Bueno, aquí. Así es. Yeah. Bueno, y aquí tenemos a Carlos, él es el ahora sí que el que tiene el canal de, ¿cómo que se llama? El Amigo Pescador. El Amigo Pescador, así es, pues gracias por la invitación, ¿verdad? Ya pues vamos a ver qué es lo que sacamos aquí en esta noche. Así es de que... Trayendo la suerte, amigos. Ahí vamos a mirar las capturas, a ver qué es lo que sacamos aquí. Primeramente Dios, si sacamos algo ahí. Bueno amigos, pues ya saben ahí, ahora sí que suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y nos miramos en las capturas. ¿Ya peleamos conmigo tan temprano? Bueno amigos, al parecer parece que ya cayó la primera captura amigos. Aquí tenemos la primera captura con Josué, miren, se sacó un hermoso blanquito amigos, miren nada más. Este Josué con los blancos y los copetonas es famoso. Ahí la tienen, amigos. Bueno, amigo, mira, aquí tiene una captura aquí con Kenny. Mira, una bonita mojarra de las amarillas. Dormida de una vez. Dormida. Ya nos avisó. Ya cayó. Ah, primer vaquita. Amarillota. ¿Hay palo ahí? Sí, man.
Ya miren, amigos. Vamos a María. Ya se quitó el cero, Edward. Bueno, amigos, aquí tenemos otra captura más. Y miren, tal y como les estoy diciendo, que Josué, él le encantan las copetonas, amigos. Y miren, pesca, amigos, ahí pesca. Tiene él su copetona, miren. Chula, chula copetona, amigos, miren. Miren nada más. Qué chulada de mojarra esta copetona aquí, miren. Mojarrita María. Bueno, amigos, mira, aquí van las capturas. Bueno, amigos, hemos llegado aquí a una parte que está baja aquí. Ahora sí que salimos a la orilla aquí solo. Ya los muchachos van allá arriba. Aquí está Carlos ahí. Y ahí está su papá de Carlos. Ahora vamos a mirar a ver si encontramos una sardinita o algo aquí. Una mojarra pequeña. Se acaban de tragar agua, ¿no? No. Bueno, amigos, miren, aquí tenemos una captura más aquí con Kenny, amigos, miren. Aquí ya se capturó una tilapia más. Al parecer esta noche está cayendo unos bonitos pescados, ¿verdad? Ya agarraron blancos, tilapias, vacas, bagre, como lo conozcan ustedes, amigos. Miren, aquí está la tilapia también. Ahí está, miren. Bueno, amigos, miren, los muchachos van por allá arriba. Ahorita vamos a llegarles ahí, les vamos a estar mostrando las capturas que ellos obtuvieron, amigos. ¿Y qué, se sacaron o no sacaron? ¿Ah? ¿Nada? ¿Eh? Sí, se echó el camarón el hombre, mira. Yo lo agarré con la mano, lo ¿qué? Estaba llamando cuando me vieron. Frente. Con la mano lo agarré. Mira el brother aquí también. Mira el otro. Y el otro. Oye, él las va echando allá con el, con los otros, creo, ¿ah? ¿Eh? Sí, ellos lo... ¿A qué pasa? Tuvo que estar agarrado todo, güey. Bueno. Una que otra, dice. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, no lo dejen así porque... Ese ahí... Es peligro, así no es eso, de ahí puede pasar un accidente. Bueno, amigos, mira, aquí están las capturas que obtuvieron aquí los muchachos. Ellos venían, ahora sí que venían ellos enfrente. Parece que traían un turbo puesto ahí. Pero sí agarraron algo. Ahí están, miren, todos los muchachos ahí. Ahora sí que ahí hay un poco de café ahí. Ahorita que me recuerdo en mi bolsa, si que guste café ahí hay. En mi bolsa ahí, el que quiera. ¿Hay pan también, dicen? Pan no traigo. Oh, pues ahí está, entonces, ahí. Écheselo ahí. Écheselo el pan ahí. Ahí está el café. Ahí sáquelo. Ahí está. Ahí está. En esa bolsa ahí. Ahí está ahí el café ahí. ¿Ah? Vaso tiene uno solo, nada más el termo. ¿Eh? Ahí por ahí, métale la mano, por ahí debe de estar, por ahí en uno de esos. No sé en cuál de esos está ahí. Ese merito, mire. Ahí está.
Cafezazo. Sí. Presiónele ahí al centro. Sí, presiónele. Sí, para abajo. Ahí para abajo, sí. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ahí te pueden ver todo lo que quieras. Ahí está el panecito, mire. Y así, todavía. Cae bien, ¿verdad? Así es, así. Ahí trae Kenny, o no sé quién, ¿qué trajo? Kenny trajo el pan. Ahí está. Chalpa el panecito. Bueno, amigos, ahora sí que aquí vamos para arriba. Vamos a seguir otro ratito más ahí. Aquí pasamos una corrientada aquí. Traíamos jalando el cayuco. Vamos a seguir para arriba, ahí van los muchachos ya. Ya se van a meter otra vez a pescar ya. Miren, amigos, aquí está un pato de caza. Aquí, miren. Ahí está el animalito. Bueno, amigos, aquí continuamos para arriba, aquí vamos para allá, creo que por allá, por aquel lado tiene una captura, creo que Edwin, y por este lado aquí tenemos aquí otra captura. Primo, te rayaste con esa copetona, primo. Una buena copetona. Ahí viene Edwin, vamos a mirar su captura de él. Una bonita copetona. Una copetona, güey. Es tu turno. Bueno, vamos a hablar para la otra. Qué chulada esa, sí es una, pero una tabla, ¿eh? Mire. Pesca con el primo. Chulada esa. Mire. Esa sí está bonita. Los tres. Y esa estaba en la orilla. Los tres se pasaron ahí. Y nada. Bueno, amigos, vamos a seguir para arriba. Bueno, por ahí arriba creo que hay otra captura más. Ahorita vamos a ir a ver qué es lo que hay por ahí arriba. ¿Y qué es lo que agarró? Blanco. Un hermoso blanco, mira. Chulada. Blanco. Wow, una hermosa tengo allá también. Sí. Guayaquita. Sí, ya libra. Sí, ya casi tiene su libra. No, esta ya tiene su libra. Y este lado por arriba, mira, se ve bueno este lado. ¿Se ve bueno de este lado? Sí, pero como que se metieron ahí arriba de sus productos. Están como 10 vacas, ¿no? En el potrero. Estaban en el potrero. Wow. Es una amarilla. Agárrenos por favor, porque ¿qué? Nos vamos en freno aquí en la corriente. Ajá. Ahí está. Ni le entró el arpón, no le pasó. No le pasó. Qué hermosa copetona. Chulada. Chulada. Ah, aquí está bajito, pa. Aquí vamos a copar. Bueno, vamos aquí ya vamos ver, ya para abajo, amigos, ya. Vamos de regreso ya. Aquí no fuimos mucho para arriba, solo fuimos un poquito. Ahí vamos. Vamos a ir para abajo. Ahí ya está la corrientada otra vez. Aquí está Josué. Y por allá anda Giovanni y José. Bueno, amigos, mira, aquí están las capturas de José. Miren.
¿En qué le pareció la pesca? Estuvo buenísima, sí. Estuvo bueno, ¿eh? Buenísimo. El agua rica también, ¿eh? Calientita. Ya que al inicio no se miraba movimiento. No, miraba mucho movimiento, sí. La gracia de Dios cayó algo. Así. Bueno, amigo, miren, ahora sí que ya estamos saliendo, ya los muchachos se habían venido por delante. Aquí están las capturas que hizo a Giovanni. ¿Y cómo le pareció la pesca hoy? Calidation, hoy estuvo bueno, ¿ah? Sí, man. Así es. Aquí tenemos también a Josué, que ya está saliendo también, miren. Una mojarrita más para la colección. Miren, ahí es de las que le gusta agarrar a él, mire, de esas escopetón ahí. Me encantan a mí, se miran chulas abajo del agua. Ahí está. Pues sí, amigos, ahora sí que aquí ya, ahí, ¿verdad? Ya están las capturas, las otras capturas, ¿verdad? Que estaban ahí, que habían capturado. Ahí están, amigos, miren. Ahí no nos fue tan mal, gracias a Dios. Miren, ahí están las capturas, ¿sí? Ahí está una buena vaca por ahí. Mire, ahí está otra por allá. Ahora sí, amigos, que aquí tenemos al amigo Carlos. Ahora sí que gracias por la invitación. Y pues aquí estamos, aquí ya saliendo del río. Así es, amigos, pues ahora sí que a su canal de él se llama, ¿cómo es que se llama? El amigo pescador. El amigo pescador, amigos, así es de que si ustedes quieren apoyarle, suscribirse a su canal, sería bien. Él acaba de empezar su canal, amigos, así es de que ya saben, se llama El Amigo Pescador. Tal vez ustedes ahí lo van a mirar, que él ha comentado a veces ahí en nuestro canal, amigos, así es de que pues sería de buen apoyo, ¿verdad? Que le ayuden para que sigamos creciendo, ya que nosotros crecemos por ustedes, nosotros no podemos hacerlo solos, amigos. Así es de que, amigos, pues esto fue todo y hasta la próxima. Bye.